¿Sigue en pie nuestra cita? ¿No llegaste a contestarme? Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Western. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. No tardes. 78 con Western. Ya averiguaré a qué viene esto. He de darme prisa. Oye, la poli está persiguiendo a unos ladrones a toda velocidad. ¡Policía! ¡Tortuga! ¡Arriba! Las escaleras de incendios están medio rotas. Ten cuidado al subir. Así que por eso querías que quedáramos aquí. Casi me largo, tardabas mucho. Ayúdame, no puedo. Esta cápsula está muy vieja. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... pues era... ¿En serio? Lo mínimo es recordar el código. No siempre podré deciroslo. Nos acordaremos, no te preocupes. Nos acordaremos, ya, ya, vale. ¿Y qué pensáis poner ahí dentro? Eso es algo secreto. Solo él y yo lo sabremos. ¡Claro! ¡Exacto! Si es secreto, será seguro. Rick, ¿vas a coger ese curro de Roxxon o qué? ¿Por? ¿Lo cogerás tú si no? Puede. Depende de la oferta. ¡Qué gracia! Competencia, ¿eh? Bueno, es una buena oferta. Quieren que... lidere sus energías limpias. Y ya sabes. La energía limpia salvará el mundo. Me encanta mi club de fans. Oh, qué casualidad. Roxxon, espera. ¿Recuerdas el código, no? La sucesión de Fibonacci. Genial. Nuestro premio. Nuestro transformador de energía era brutal. Es cierto. ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero. ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Menudas pintas! Bueno, menos Rey, que siempre mola. Sí. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Peleado. Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde.
Debo irme. Me parece que los dos nos ocultamos cosas. La próxima vez, sin secretos, ¿vale? Sí. Puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. La graduación del colegio fue agridulce. Finn fue a Midtown High, pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que mantendríamos el contacto, pero en fin, el Insti es un mundo nuevo. ¡Ah! ¡Cómo me alegro de ver a Finn! Debería buscar las demás cápsulas del tiempo. Pero más tarde, debo volver a casa por lo del meeting. Menos mal que tengo este pase ilimitado. Móvil, sí. Tarjeta del metro, sí. ¿Tienes las llaves? Sí, las tengo. ¡Venga! ¡Llegamos tarde! Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí, bueno, por si acaso. Todo irá bien. Esta es mi parte favorita de la vida en Harlem. Ferias callejeras, la mejor comida de la ciudad, música genial. Sí, esto mola bastante. ¡Qué buena pinta! De nada. Perdona. Debería apuntarme a lengua de signos contigo. Con la de idiomas que domino. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Cariño, te preocupas demasiado. ¡Hola! ¡Gloria! ¡Hola, Miles! Esta es mi novia, Esther. Acaba de empezar de voluntaria en festín. Me alegra de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema... No tienes más turnos hasta después de Navidad. Si seguimos abiertos. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu madre. Ya hablaremos. Qué majo. ¿Quieres? Pillemos unos perritos antes de ver a... Tío Aarón. No esperaba verte aquí. Me iré antes de que me vea tu madre. ¿Quién es este? Mi amigo Ganki. Me está ayudando con mi proyecto arácnido. Ajá. Cuida de mi sobrino. ¿Entendido? Lo intentaré, pero no me lo pone fácil. Estoy justo aquí. Disfruta del discurso de tu madre. Tío, ¿se lo has dicho? Se ha dado cuenta. Te lo contaré en casa. Y así es. Querido Morano, sí. Suerte, señora Morales. Gracias, tío. Mira, Roxxon se toma en serio lo de la vigilancia constante, ¿eh? Ya te digo. Buenas noches, vecinos. ¿Aún recuerdan lo que perdimos cuando Roxxon arrasó esta manzana? Oye, ¿estás bien? Es que la última vez que eso hicimos era la lechería de algo así, mi padre... donde hacían el mejor helado casero de la ciudad de Nueva York. Y la guardería Juniper. Todo irá bien, tío. Tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia Santa Teresa. Yo coro. ¿Y ahora? ¿Eres Spiderman? Oye. Pero ahora, Roxxon está transportando Newport, su combustible experimental, por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Vuestro jefe, Simon Green, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que hay.
hecho. No dejaré que abra. La sangre de Adam lo impedirá. Tenemos un problema. ¡La calma! ¡No hay escapatoria! ¡Armadistas! Te necesitan. Iré con tu madre. Estoy aquí. ¡Vamos! ¡Eso no es asunto tuyo, Spider-Man! Igual, ¿qué piensas de Stinken? Vale. Estoy entrando en tus estadísticas. Haré lo que pueda. Buena idea. Y, Yankee, gracias por ayudar a mi madre. Sin problema. Os detendré a vosotros y a vuestras lucecitas. Al hospital. No, quédate a salvo. Pero estás herida. ¿Y si te pasa algo y no estoy ahí? Mijo, esto no es como en el ayuntamiento. Estamos bien. Tú busca un lugar seguro, ¿ok? Volveré pronto y hasta te dejaré firmarme la escalera. Ok, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Tío Aaron, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estáis bien, tu madre y tú? ¿Dónde estás? Me dirijo al puente de Braithwaite. Ha habido una explosión. Vale. Pero si Roxxon aparece, corre, ¿de acuerdo? Buscarán a alguien a quien culpar de todo esto y no les bastará con Tinkerer. Vale. Iré con cuidado. Esa explosión tenía mala pinta. ¡Deprisa! La plaza solo era el aperitivo. O una distracción. ¡Vamos, vamos! ¡En escoria! ¡Hola, hola! ¡Hola! Que sea sin disparos, ¿vale? ¡Ah!
Roxxon. Ignorad todo lo demás. Eliminadlo. Y luego coged tanto como podáis. Hay que estabilizar.
puedo pararlo. Es culpa mía. Mis poderes. Lo hice estallar. Todos a salvo. Tras la explosión, el puente empezó. Hemos visto al otro Spider-Man. Esperamos órdenes. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Recibido. ¡No! ¡No soy vuestro enemigo! ¿Qué hacéis? ¡Nos ha salvado! ¡Dejadlo en paz! ¡Oh, estoy grabando! ¡Lo veo! ¡Tú, guarda ese móvil ahora mismo! ¡He dicho que guardes ese móvil! ¡Yo! ¡Quítale las manos de encima! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¿Qué demonios? ¿A dónde ha ido? ¿Le han empujado? ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó lo de siempre con la gente? ¡Iban a dispararme! Ni siquiera me escuchaban. ¿Estás bien? No lo sé. Hoy nos acompaña Simon Krieger para hablar de la destrucción del puente de Braithwaite. Me gustaría poder defender al nuevo Spider-Man, pero todo este asunto de la bioelectricidad... ¿Desayunamos? ...nos ha costado propiedades a Roxxon y se ha cargado un puente. Tío, Roxxon, vaya faena. No fue lo que pasó. Finn Stinkerer ha robado el Newform. No sé por qué. Y el puente lo he volado yo. Voy para la sede de la campaña. Chicos, ¿necesitáis algo? ¿Puedo traer dulce de coco? Creí que ibas a dimitir. ¿Por qué iba a hacerlo? Dije que lucharía por mi hogar. Y lo haré. Pero podrías haber muerto. Nuestra familia nunca se rinde. Ya lo sabes. Mamá. El dulce de coco está bien. Sí, no es molestia. No lo es. Con poderes. Creí poder arreglar cualquier cosa. Hacer cualquier cosa como Spider-Man. Cuando dices Spider-Man, siempre hablas del otro. Tú eres Spider-Man. Puedes arreglarlo. A tu manera. Here we go. Found my
mission, let's hit the road. Came along, now my people here with me, I'm in my zone. Ooh, been around a block a time or two, I tell you where to go, I tell you how to move. I got longitude and latitudes, keep it moving, that's my attitude. Looking back, I know they probably doubt me, now the city on my back, I wear it proudly. I took the message and sent it, felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go for the time's gone. Ain't scared of the dark, cause I'm bringing the light with the night's long. I shine on, see it coming, I don't need a sign. This the moment, I'ma make it mine. This is my time. Hola, colega. Menuda y montada, ¿no? Parece que tu amigo y vecino es más necesaria que nunca. Hay que pensar en un nombre más corto. Como toda buena aplicación. ¡Miles! Por fin conecto. Hola, Pete. ¿Qué tal? He visto las noticias. Estaban en Simcariano y no sabía si había explotado un puente o habían ahumado un bagel. Y no le veía ningún sentido. En fin, que estoy buscando vuelos. Llegaré mañana por la noche. No, eso no. No pasa nada. Ya sé quién es el responsable y voy a pararle los pies. Lo prometo. Vale, confío en ti. Pero si necesitas ayuda, volveré en el primer vuelo. Si no, ya nos veremos cuando vuelvan unas semanas. Sí, vale. Gracias. Y suerte aprendiendo sincariano. ¿Por qué hay 7 palabras diferentes para baño?